Argentina. Muy buenas tardes, bienvenidos a Día a Día, su 15ª temporada. ¿Qué tal? Aquí estamos esperándolo. Buenas tardes. Que estaba rockeando, me encantó. Hoy la dama del rock. Mirá, qué este lindo. Look. Pantalón de cuero, ¿qué voy a hacer? Me encanta. La troqui y yo, bueno, hago lo que puedo. La troqui y vos, un solo corazón. Total, presentame a Pelujo, mis amigos. No, no a Gabriel, te estoy diciendo, porque viste que Gabriel genera algunas cosas en las féminas. A Guillermo te digo. Ah, sí, sí. Es que era gordo. Me gusta la troqui. Sí, no es más. No, no es más. Perfecto. Muy bien. Ah. Yo lo veo solo en los videos. Es verdad. Es verdad. Yo lo veo en la vida real. Claro, porque son amigos. Sí, señores, tenemos de todo el programa de hoy. Vamos a ir a arrancar rapidísimo porque si no, no volando, volando. Tenemos obviamente la columna con JC, con Celsa, que nos va a hablar de toda esta etapa del fútbol, la que pasó y la que viene. Ahora, el fin de semana. Exactamente, también tendremos la columna de carnaval. ¿Con quién? Con Nelson Burgos, que nos va a dar detalles de cómo se viene desarrollando la liguilla. Vieron que él hace un resumen, es muy crack. Es un divino. Y vamos a estar con Roberto Balaguer hablando de bullying, ahora que empiezan las clases. Y también una nota con nuestra corresponsal en Maldonado, Andrea Lemos, sobre Ceballos, que es un conductor de rally. Y vamos a conocer de qué se trata. ¿Viste? Te quedaste con dijimos, ganas. No, porque te dijimos, quedaste y, con ganas de darle por vos, a la guitarra eléctrica. Por vos, la producción nos trajo música amigo para hoy. ¡Me encanta! Samantha Navarro y Ana Prada va a estar con nosotros. ¡Qué divino! ¡Qué placer! Tenés a dos grandes artistas. Divina. Un placer absoluto. Y desde Tacuarembó, Viviana Rodríguez nos va a dar novedades sobre la Patria Gaucha, que se viene de vuelta a la celebración. Divina. La pandemia lo permite, es una fiesta tradicional en ese departamento. ¿Viste? No, ¿no? Pero te iba a decir, de ese departamento, pero que congrega gente de todo el país. Me encantaría ir a la Patria Gaucha. Sí, a mí también. Porque además hacen la recreación, viste, de, lo, sí. de todos los las aparcerías hacen... Exacto. Divino, divino. Pero, como es viernes, que nos recordaba nuestro compañero, hoy es viernes, 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 joda, joda, joda. Trago, señores y señores, por suerte. Al fin, tenemos fin. A Franco Porcile. Bienvenido. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Pero buen fantástico. Comienzo del programa, Fito, Ro, ¿cómo están? Muy bien. Hoy sí tenemos un programón, vamos a estar realizando un cóctel de autor en donde vamos a combinar algo del perfil tropical también con lo que es justamente un cóctel clásico como el gin tonic, ¿no? Con un ingrediente secreto y demás que vamos a estar repasando acá cómo es que se hace para deleitarse en sus casas. Me acaba de escribir Doña Pocha, perdón. Trago de autor significa que es un trago inventado por ti. Claro. Exactamente. ¡Ah! El último trago de autor que hizo Franco estaba... ¿Cuál era? Genial. El de kiwi. El Maori. Ah, el que tenía kiwi ya sé, con qué una buena base alumna, de vodka. Qué buena es. Alumna, ¿eh? Muy bien, la verdad que ¿te sí. gustó, chica? Chicha. Un traguito. Por favor, no me voy a poner igual hoy no está el catador oficial, así no, que claro. podemos... Ese sí que es catador. Por eso, posta. Podemos aprovecharnos. Un beso, vamos Jesús. Vamos a mandarle un beso grande. Donde estés mirando. Que se recupere y que sí. venga pronto. Ya está recuperado. Divino, sí. divino, divino, divino. Pero vamos a comenzar con la noticia, Ro. Exactamente, Fito, las novedades de hoy... Lo último sobre este caso que terrible. Ha sido mencionado en todos los medios de prensa locales es la fiscal, debe decir, de flagrancia, Patricia Rodríguez, citó a dos policías que están involucrados, esto es lo tremendo, en una denuncia de abuso policial que ocurrió en el barrio Jardines del Hipódromo, aquí en Montevideo. Horrible. Sobre este tema yo hago un picadito, dale, un mix de dale. Cosas de esta noticia. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, se ha expedido y dijo que además de esta denuncia, que se ha realizado, el ministerio ya está realizando una investigación administrativa. La cosa fue así. El periodista y director, además de BTV Noticias, Gabriel Pereira, en la noche de ayer publicó en Twitter un video donde se ve a un policía, porque estamos viendo las imágenes. Viéndolo. Hay un motociclista con un acompañante que son detenidos, se le pone una multa, quiere aplicar la multa. El conductor se niega a firmar ese papel, entonces uno de los policías, según este video que se ha viralizado en las últimas horas además, lo trata con cierta agresión verbal y física, según se ven allí en las imágenes. Lo que sucede con todo esto es que pese a esta situación, tanto la persona que filmaba como el otro chico que fue golpeado por la policía, fueron detenidos. De todos modos fueron detenidos. El sindicato policial ha emitido en las últimas horas un comunicado en el que dice sí. que la LUC no habilita que los policías se extralimiten en el uso de la fuerza. Además, aclara que el policía que trabaja profesionalmente debe saber dónde están sus límites y repudian la violencia desmedida. Este es el comunicado que ha emitido con motivo de este hecho que ustedes están viendo en pantalla.
que realmente genera confusión, indignación, porque es lo que hablábamos la otra vez, esperás de la policía lo contrario. Otras cosas, protección. Exacto. Entonces veremos qué se decide en el marco de esta citación que ha realizado la fiscal Patricia Rodríguez. Yo lo que le agregué, esto me lo mandaron recién el comunicado, pero ese lo es que le agregué del tuit de nuestro compañero Pereira, sí, es que ojalá esta gente nunca más vuelva a tener la posibilidad de ser un servidor público. Sí, claro. O sea, que pierdan la posibilidad de ser servidor público para toda la vida. No pueden volver, porque hay veces que las sanciones son de 2 años sin poder ser empleado público. Y después sí, pueden claro. volver a ser policía. Y no está bueno. Que no ejerzan es un trabajo nunca más muy la especial. Profesión. No pueden volver a ejercer. Claramente. Cuando le da el cabezazo, el muchacho estaba hasta con las manos en los bolsillos. Es abuso hasta por donde lo mires. Es que en ningún mires. Momento se observa en el video ningún tipo de defensa. De ellos. La persona agredida. No sé qué le pasó a ese señor. Bueno, veremos qué decide la justicia respecto de este tema. Correcto. ¿Qué más? Yo ¿qué te más? Voy a tirar una para despertar y prevenir a amigas mías mayores y amigas de mi mamá mayores, por ejemplo. O a mí también. Que no tanto. Supongo que tú no caerías en los juegos, los trucos y los engaños que hacen por teléfono, por internet, para sacarle plata a la gente. No, tremendo. Hay muchas estafas telefónicas que se están haciendo ahora de todo tipo, pero una compañera, Dayana Brasinska, sí, hizo una publicación donde enumeraba la gran mayoría de cuáles son. Hay una que yo no la conocía, que es esta, que dice, el cuento de la valija, dice, alguien llama diciendo ser operario del aeropuerto y dice que un familiar o ha llegado a la víctima, se encuentra demorado por problemas con su equipaje y le pide dinero para resolver el problema. Ese yo no lo conocía. Yo tampoco. Después, el cuento de los billetes sí lo conocía, que es que te hacen llamar por una persona supuestamente de tu confianza, de la familia, sí, se hacen pasar, que hay que cambiar los billetes o por una devaluación o porque dejan de valer, tales billetes se van a renovar por otros o por lo que sea, y convencen a la persona y le entrega el dinero y marchó. Después, el tercero, así como en cantidad de casos, es el cuento del secuestro, que además pone a la persona a la cual llaman en una situación espantosa, de unos nerviosismos, que es más, podés estar hablando con otra persona y estar convencido que es tu hijo. Exacto, porque te hablan de un familiar. Claro, no porque te ponen en una situación espantosa, sí, y en forma amenazante, el estafador te pide dinero, te lo hace llevar como en las películas, viste, a tal lado, tal árbol, déjalo ahí, cu, y la gente lo hace. Sí. Lo hace, tengo por una conciencia que lo hizo. Y, no. Y también dice que esta modalidad se sumaría a otra, que si bien no es por completo nueva, no estaba en boga en nuestro país, según la abogada Brasinska, que es la mujer agrega a un hombre por las redes sociales, entonces empiezan a comunicar y parece que después, de ese mismo número, le habla a alguien como que es el padre de la chica y le dice que la chica era menor, entonces le pide dinero para no denunciar. No, es porque tremendo. Intercambian fotos porno, eróticas, ¿no? Con desnudos y todo. Entonces, después le hace el tema, incluso hasta hace llamar a un supuesto policía que le dice que ya está hecha la denuncia, que si pagan dinero se deja sin efecto. No confíen en nadie. Es tremendo. La otra vez miraba rapidito esta película que está documental, ¿cuál? Que está en Netflix, El estafador de Tinder. ¿Viste? Es tremendo. Y él nunca fue condenado por estafa. ¿Viste? Y está libre. No, es horrible. Y robó mucha plata. Es horrible. Bueno. Juegan con la gente. Sí. Vamos a ver. ¿A vos te pasó temas. Alguna vez? Y en realidad yo me quedé pensando. No se pudo condenar por estafa justamente porque fue, en realidad, si lo muy vemos hábil. De ese lado. Claro, y además no fue algo que obligó a la otra persona, sino que fue por voluntad propia. Claro. Ese es el problema. Claro. Ay, qué horrible. Increíble. Exacto. Qué horror. Como todo. Vos confiás en lo que te está diciendo. Sí. Lamentablemente. Bueno, otro de los temas, dime. Fito, ya le comento también a Franco, hoy es el día de la obesidad, el día internacional, bien. Vamos a hablar sobre este tema, porque obviamente la obesidad y el sobrepeso son temas que obviamente afectan a millones de personas en todo el mundo, pero además vale decir que la pandemia colaboró con que la gente comiera más, la ansiedad, la incertidumbre, el encierro, el aislamiento, no moverte, no hacer ejercicio. Obviamente eso generó entonces que las personas con obesidad y sobrepeso aumentaran. Pero yo quiero hablarles de las cifras que se han brindado este mediodía, las últimas cifras que se conocen bien. De aquí, de nuestro país, de Uruguay. Dice que 3 de cada 10 adultos son obesos, 4 de cada 10
sufren sobrepeso. En adolescentes de 13 a 15 años, 3 de cada 10 tienen exceso de peso. Y en niños escolares, 4 de cada 10 también tienen casi exceso de peso. Exacto. Son cifras preocupantes. Uno a veces no es que hable de que las discriminás, que le haces bullying. Porque no, viste que también es un tema que soslaya otras preocupaciones sociales. Por eso hoy en día a los pediatras, a los niños con sobrepeso, se les exige una dieta que antes no pasaba, si sos gordito sos sano, y ahora eso ha cambiado. Ah, bueno, bien. Antes te decían ahora, así, sos gordito sos sano. Y sí. Estás bien puchereado, exacto. La famosa frase. O sea que yo estaba enfermo de chico. Tal cual. Sigo. Pero ahora hacen dieta los niños también. Qué fuerte. Sí. Bueno, yo me voy a ir... Ay. Sí. Para que me voy a acomodar bien. Al divismo. Me voy a la reina Isabel II, mi amiga. ¿Lo esperaba? Mi amiga. Esperando. Varios problemas. Ah, no me hagas esto que es viernes. Ella. ¿Vos querés que yo me vaya a preocupar? No. ¿Vos querés? Ella, frente a esta guerra que está ocurriendo entre Putin, no ha dicho nada. No. Pero ella, ya con Putin, viene cruzada desde hace mucho tiempo. Es más, viste que son pocas las veces que la reina ha salido del protocolo específico que tiene. Una vez fue cuando abrazó a la mujer de Obama y esta es otra de las veces que rompió el protocolo. ¿Por qué? Porque, primero que nada, Putin llegó tarde a la reunión con la reina. 14 minutos tarde. Tarde a la reunión con la reina. Mira, ahí lo tenés. Esa fue la última vez. Ahora no lo recibe nunca más. Esto fue... Yo, Isabel, yo que vos, María del Rosario Rodríguez Sousa, Isabel, no lo recibo. Bueno, eso fue en el 2003. No, que no lo reciba. Entonces, ¿qué pasó? No. Los perros de la reina Isabel... Los perros famosos, que son siempre de la misma raza, se van muriendo, como Susana Jiménez, se van muriendo, pero tienen siempre la misma raza. Este, le ladró, se le fue arriba de Putin. Ah, ¿viste? ¿Por qué percibió el animal? ¿Y qué dijo la reina? A ver. Salió del protocolo y le dijo, los perros tienen instintos interesantes, ¿no es así? Ah, tomá. Eso, para que la reina salga del protocolo y diga la eso, es como que yo te diga, pero andá, la sacó. ¿Entendés? La sacó de sus casillas. Y, ¿qué pasa? En el 2018, después de otro conflictito que tuvo, del sillón. Que ella no quiso posar al lado de Putin y se puso más lejos, en Moscú largó una campaña de difamación de la reina, por ejemplo, de que era una alcohólica. No. Claro, y que tomaba todos los días. No, ya se metieron con mi rubro. Ginebra, no, viste que te dije que tenía que ver contigo. Ginebra, vino y champagne todos los días. Y es así, porque la reina, antes de la cena. Mira, ya tenés. Toma. Se alegra la vida. Exacto. Una copita. Un cóctel a base de ginebra, a base de vino con limón, con una rodaja de limón. Bien, interesante. Una champagne. Después de la. No, no te adelantes. Ah, después de las comidas, una copita de vino con una barra de chocolate. Ah, qué rico. Y quizás un martini seco. Mientras. Ahí, por favor. Pero al final del día. Champagne frío. Ay, tenés, te dije. ¿Viste? No voy a faltar. Pero, gracias, Isabel, por lamento decirles igual que en octubre del año pasado, cuando tuvo unos problemitas de salud, los médicos le prohibieron el alcohol. ¡Qué fea noticia! No sabemos si la reina está cumpliendo esta recomendación. Protocolo, ¿no? Cuando estés conversando le en voy esa a intimidad preguntar. Que tienen en el salón, ese fantástico, le decís, obviamente. Le preguntas. En el cumpleaños le voy a preguntar. Fito, ¿qué te perdón, parece decime. Si vamos a la convocatoria del día Contame. De hoy? Porque hoy son bastantes los temas, pero la convocatoria es si alguna vez sufriste bullying y cómo. Contanos, obviamente es un fenómeno que se viene dando ya, a ver, generación tras generación, pero hoy cada vez es más importante y cada vez se trata de atacar más. Así que nos gustaría tener su opinión. Por medio de cualquiera de las redes sociales nos pueden hacer llegar los comentarios o si no, al WhatsApp, al 092-454-891. Se lo repito, 092-454-891 y así nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con más día a día. No nos vamos a ir todavía a la tanda. No. ¿Por qué, Rosario? Es verdad, porque tenemos, Franco, el saludito de nuestro querido amigo Jesús, que ya lo saludamos, a ver qué nos dice él. Ay, ¿dónde está? Bueno, amigos, ya estoy por acá por casa con mi hija bailando con la música de comienzo del programa. Vamos a mirar todo el programa. Saludos Fito, saludos Rosario, saludos Valencho, toda la gente de producción que me escribió. Estoy bien, un poquito dolorido, pero ya mejor.
comenzando a ver día a día acá todos en familia. Todos los días. Este programa el día de hoy no lo vamos a perder por nada. Es cierto, acá con papá recién implantado. ¡Ay, qué divino! ¡Beso! Pronta recuperación. Podríamos haber hecho un Zoom, no se me ocurrió. ¡Qué hermosura esa niña! Ahora sí, Franco, mandá la tanda, por favor. Y ahora sí, por segunda vez nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con más día a día. Y es que me encantan los besos.